Hola, bienvenidos. Esto es Para Su Salud. Hoy nos vinimos hasta la calle 25 de Mayo 1545, donde están las nuevas instalaciones de Etelmayr, para conocerlas justamente. Vamos a comenzar el programa, vamos a hablar de dermatología. Justamente los lunares es todo un capítulo dentro de esa especialidad. Pero, ¿cómo saber una persona común si ese lunar que tengo es bueno o no? Bueno, lo que pasa es que lunares, como vos dijiste, es un capítulo súper extenso. De hecho, hay gente que es especialista en esa parte, digamos, de la dermatología. Pero bueno, lo primero que hay que diferenciar es esto que vos decías. Si es un lunar que está de nacimiento, o un lunar que apareció en infancia, o un lunar que apareció mucho más adelante. Uno normalmente tiene algunos lunares que tiene desde el nacimiento, que no son la mayoría, pero van apareciendo a lo largo de los primeros años de vida. Incluso durante la adolescencia siguen apareciendo lunares y pueden llegar a seguir apareciendo durante la edad durante la juventud. Ahora, mientras más grande es uno, más raro es que aparezca un lunar nuevo. Bien. Entonces, uno debería ser mucho más cuidadoso con un lunar que apareció en la edad adulta. Un lunar nuevo que aparece en la edad adulta, uno primero tiene que sospechar que puede no ser un lunar. Eso no significa que sea malo. Eso significa que es un lunar que sí o sí hay que hacerlo controlar con el dermatólogo. Nosotros, los dermatólogos, vemos tantos lunares y miramos unos detallitos de lunares que nos da una facilidad para distinguirlos entre este me gusta, este no me gusta, y pareciera que fuera una corazonada, pero no, es el hábito y la práctica de ir buscando los detalles en los lunares. Para eso existen ciertos métodos ópticos que nos ayudan a distinguirlos, por ejemplo la dermatoscopía. Y de esa forma uno los puede ir clasificando. Y ahí dice, este lunar va para control, este lunar no hay que hacerle nada, no pasa nada. O este lunar me gustaría sacarlo. Ese me gustaría sacarlo no significa que sea malo, sino que yo no te puedo asegurar que sea bueno. Claro. O que no vaya a sufrir algún cambio. Entonces, por lo general, la mayoría de los lunares que uno saca terminan siendo buenos. Pero son estos lunares que son muy difíciles de controlar y que estás con el Jesús en la boca todo el tiempo porque no sabes si en qué momento se va a disparar. Así que es súper importante hacer, sobre todo en esta época del año, hacer un chequeadito de los lunares, a ver si hubo alguna modificación con la exposición solar. Neumonía, un enemigo de la tercera edad. ¿Cuál es el síntoma? De una neumonía bacteriana, por ejemplo, es siempre tos, expectoración y fiebre. Si es una neumonía típica, que también es bacteriana, predomina la falta de aire. Y si es una neumonitis, empieza con fiebre, con un síndrome gripal y comienza con disnea, con falta de aire. Esa es la clásica presentación. Sin embargo, hubo casos, y debo admitir que yo lo tuve, hice un cuadro completo sin tener ningún síntoma. Y aparece en una radiografía de tórax accidental cuando voy a hacerme un prequirúrgico y resulta que yo nunca tuve ningún síntoma, ni siquiera, por supuesto, yo soy resana, no solo porque soy neumonóloga, soy sana, además, sino que nunca cayó la saturación, nunca tuve disnea, pero la imagen tomográfica y la radiología es muy típica, claro. No hay duda, y después dosar anticuerpos para ver si realmente tuve la enfermedad, y sí. Pero por supuesto, obviamente, yo como neumonóloga me lo traté con corticoides y tengo mis pulmones totalmente sanos. ¿Qué pasa con el fumador de años que dejó hace 5, 7, 10, 15? ¿Sigue siendo un enfermo pulmonar o se limpia el pulmón? No, sigue siendo un enfermo pulmonar, sigue siendo. Todo un poco depende no solo de la cantidad de cigarrillos que haya fumado, el riesgo de haber sido expuesto al tabaco es el riesgo de que todos los años yo le tenga que pedir por screening una tomografía porque puede todavía desarrollar un cáncer de pulmón. O sea que el haber sido un fumador está bueno que deje de fumar, no es cuestión de que porque me escuchen decir, bueno, si me va a aparecer un cáncer sigo fumando, no es la historia. Pero yo tengo que pesquisar justamente la aparición de un cáncer de pulmón porque el cigarrillo produce cáncer de pulmón, más si todavía tiene una genética en la familia de cáncer, con más razón todavía. Lo otro que la enfermedad deja un resabio en el pulmón, produce aumento de secreción, los bronquíticos crónicos, y por supuesto las lesiones vasculares que produce tanto en corazón también las causa en pulmón. Entonces esas son lesiones que siempre van a estar y que con los años se exagera porque el deterioro por edad existe. Entonces evidentemente siempre va a ser un enfermo pulmonar.
Bueno, en estas instalaciones de Etelmeyer, justamente los distintos gabinetes que usted está viendo, para prodigarle el mimo que siempre hemos charlado con Etel, justamente de esto de volver a recuperar su cabellera. Vamos a hablar de terapia génica en oftalmología ahora con el doctor José Luna Pinto. Justamente, ¿cómo es el tratamiento? ¿Es a través de la sangre? ¿Es a través de inyecciones intraoculares? ¿De pastillas? ¿De gotas? Bueno, es una muy buena pregunta. Número uno, vamos a ver cómo hacemos, porque la pregunta es, ¿cómo haces si ya venís con un defecto de impresión, poder corregirle esa frase y ponérsela correctamente? Bueno, el defecto está en el gen original, entonces tenemos, en este caso, la terapia génica es por adición, tenemos que adicionar ese fragmento al núcleo del fotorreceptor. Copiar y pegar como en la computadora y arreglar esa frase. Sí, en realidad no cortamos y copiamos porque todavía ya se viene esa tecnología, pero todavía eso no lo disponemos, sino que poner abajo, tachar la mala y poner la frase buena. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, la naturaleza lo viene haciendo hace millones de años, a través de los virus. Los virus funcionan así. Como el tema del coronavirus, el ARN de... Claro, mete la información y utiliza nuestro sistema de procesamiento de lectura y diseño de la proteína para producirnos fiebre, dolor de garganta o lo que fuera, en el caso de cualquier virus de influenza o lo que fuera. Bueno, en este caso, la ciencia aprovechó eso. Entonces, ¿qué es lo que ponemos? Son partículas virales inactivadas en su parte patológica, en este caso son adenovirus, y son adenovirus porque tienen alta afinidad por el tejido nervioso y los fotorreceptores, y dentro de ese adenovirus ponemos la frase correcta, o sea, el gen, el pedazo de gen corregido, el RP65 normal. Y como siempre, los tradicionales productos de Etelmeyer para usted en su casa continuar con el tratamiento. Y si está fuera de la provincia de Córdoba, también la posibilidad de recibirlo en su domicilio. Nos vamos a la primera pausa, ya venimos.